Escucha W Radio Bucaramanga, 90.7 FM. 10 de la mañana, 19 minutos. Joana, ¿para qué llamamos al alcalde de Bucaramanga? Pues, Lucas, lo llamamos porque la Procuraduría ya determinó que el alcalde de Bucaramanga se tiene que ir por esa suspensión que le interpuso el ente debido a ese altercado que tuvo con un concejal de la ciudad. Y por eso lo estamos llamando. Alcalde, gracias por estar en la W. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amables, a la orden. Bueno, ya no me tengo que ir, ya me fui desde ayer a las 3:55. Ya me fui. Alcalde, pero usted se fue dejando instrucciones en su equipo que tiene que presentar la terna al gobernador para que escojan a su reemplazo por estos meses, porque según sus palabras se puede quedar ahí un bandido. ¿A quién dejó? La terna que yo recomendé desde el año pasado está encabezada por Manolo Azuero Figueroa, Manuel Francisco Azuero Figueroa, Zoraida Ortiz, actual gerente del acueducto, y Ana Leonor Rueda, que es la secretaria de Educación. Esos fueron los que yo sugerí a los que me inscribieron la candidatura el año 2015, que yo sugerí que podían ser gente que va a seguir con el tema de no dejar robar a la politiquería ni traicionar los intereses a los ciudadanos. Eso fue lo que yo recomendé y me sostengo en esa. Ya otra cosa que yo no puedo hacer es obligarlos, porque hay dos personas que son de estrato muy bajo, gente pobre, gente humilde, gente trabajadora, que puede estar sometida a toda clase de presiones para poner ahí un politiquero bien bandido que acabe con el legado que ganó las elecciones el 25 de octubre del 2015. ¿Y cuál era ese legado? Un pilar: no robar. Segundo, defender a muerte el agua del páramo de Santurbán. Tercero, no traicionar. Y cuarto, no mentir. En eso se basó el compromiso y la oferta de campaña que hasta ayer a las 3:55 la hemos cumpliendo con creces al pie de la letra. Alcalde, usted al enterarse de la suspensión habló de la gobernación de Santander e insinuó que el gobernador Didier Tavera tenía la intención de sacarlo por unos contratos con peajes que están a punto de ejecutarse. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque allá habían cosas raras en el IDESAN y que yo las corregí. Como pretender dejar en un cajón de un funcionario el segundo sobre de licitación, que son de 45 mil millones, que es la recuperación de la carpeta asfáltica del aeropuerto al Colegio La Salle y del aeropuerto hasta Café Madrid. Entonces yo dije que eso tenía que ser en una urna transparente, sellada, y que se tenía que dictar una resolución en el IDESAN donde se nombrara unas personas que eran las únicas en representación del IDESAN y en representación de la alcaldía, que somos los delegatarios de esa subrogación de los peajes, que eran los únicos que podíamos mirar, porque eso empezó a entrar gente de la gobernación allá a mirar, y a mí me parecía que eso te tocaba ponerle freno. Alcalde, estoy aquí viendo la última encuesta de Gallup en la que se mide la favorabilidad de varios mandatarios del país, y estoy viendo que usted, suspendido y todo, está en el 73% de imagen favorable. Con ese capital político que lleva una imagen tan favorable, ¿dónde lo vamos a ver a usted en el futuro? Pues primero vamos a esperar a cumplir la sanción que me puso la Procuraduría. Que eso se vence en 70 días. Vamos a ver si no la prorroga. Que eso también hay esa posibilidad. Vamos a ver en qué termina la investigación que ya está en alegato de conclusión con referencia al incidente del concejal Claro. Vamos a ver qué pasa. Después vienen las elecciones del 27 de octubre y vamos a poner a prueba a la ciudadanía de Bucaramanga a ver si ese 73% se refleja en votos.
Alcalde, vamos a ver qué pasa. Alcalde, ¿usted cree que ganó la politiquería como usted la tilda al ser suspendido? Pues yo, a mí me toca, gústeme o no me guste, y así lo he hecho, acatar las decisiones de la justicia. Pero era que no quería poner ni la fecha ni quién era el encargado. No querían asumir ese riesgo. Entonces, cuando ya me llegó la resolución con fecha y con encargado, pues yo, como siempre, no he hecho sino acatar la decisión. Así no la comparta, pero la acaté. Inmediatamente, al minuto de recibir la notificación, yo me salí de la alcaldía. Muy bien, muy bien. Por eso lo felicito, porque el resultado de Gallup es lo suficientemente ilustrativo para hablar por sí solo. Pero mire, yo quiero que hagan esta reflexión. A mí me aplican todas las maniobras que hacen, me aplican el código disciplinario en horas. Mientras que todo el atraco que sufrió Bucaramanga en los últimos 15 años sigue en la prescripción, o llegando a la prescripción, o encajonado. Hay un sesgo de los organismos de control en aplicarme con toda la severidad. Estoy feliz que así fuera, siempre y cuando a todos los que se han robado el patrimonio público le aplicaran con la misma velocidad. Pero así es Colombia, tenemos que aceptar. Yo me inscribí con la constitución esta, con las leyes estas, y me toca acatarlas. Muchas gracias, alcalde. ¡Palera! Bueno, un abrazo. Chao, gracias.